El cine español y de autor domina una cartelera sin grandes producciones hollywoodenses, pero llena de historias interesantes como la polaca Corpus Christi, finalista al Oscar a mejor película, a la que la arrolladora Parásitos y la presencia de Almodóvar relegaron a un segundo puesto. En ella, un chico con un pasado marcado por la violencia escapa del reformatorio y se refugia en una comunidad en la que se hace pasar por sacerdote, causando un impacto inesperado. Mario Casas vuelve a la gran pantalla con No matarás, un intenso thriller en el que da vida a un buen chico muy afectado por la muerte de su padre, que una noche se encuentra con una misteriosa mujer que le arrastra a una auténtica pesadilla. Una de las sorpresas del pasado Festival de Cine de San Sebastián fue la ópera prima vasca Anne, que transcurre en un pueblo donde la mayoría se opone a la construcción del tren de alta velocidad, en cuyas obras trabaja la madre de Anne. Ambas tienen una fuerte discusión, tras la cual la joven desaparece. En Las hijas del Reich, Judi Dench encarna a la directora de una escuela alemana de señoritas en la Inglaterra de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, donde estudian hijas de importantes figuras de la Alemania nazi. Pedro Costa firma el drama migratorio Vitalina Varela, basada en la historia real de una campesina de Cabo Verde que sueña con viajar a Lisboa. De nuevo, otra vez, es una cinta existencialista de la argentina Romina Paula que cuenta una historia familiar en la que aborda temas como la maternidad, la identidad y la búsqueda de raíces. Fátima, la película lleva a la gran pantalla la milagrosa aparición de la Virgen María a tres pastores en 1917, mientras que Crescendo se inspira en la historia de la Westminster Divan Orchestra para contar las dificultades de reunir en una banda a talentos musicales palestinos, árabes e israelíes. Vuelve el travieso niño japonés con nueva aventura, Shin-chan en Australia tras las Esmeraldas Verdes. Dos documentales completan la cartelera, uno dedicado al gran renovador de la danza, el coreógrafo Merce Cunningham, y otro sobre el inventor de la guitarra española, Antonio de Torres Jurado.